Estas son las noticias más importantes de este jueves 11 de mayo. En Villamorelos, localizan restos de 7 personas enterrados de forma clandestina. Fallece el líder de taxistas que fue baleado en Uruapan. Suman 2 muertos a consecuencia del atentado. En Tarímbaro, hombre asesinado es encontrado en la región. Y en Álvaro Obregón, oficial de este municipio es hallado asesinado dentro de camioneta. Arrancamos con información. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113 y a la emisión de este 11 de mayo, jueves. Vamos a iniciar en Villamorelos y es que en el fondo de una barranca, la Fiscalía General del Estado encontró 7 cadáveres en avanzado estado de putrefacción. Derivado de actos de investigación que lleva a cabo como parte de la estrategia Busca Persona Desaparecida, la Fiscalía General del Estado ubicó restos humanos de 7 personas en una localidad del municipio de Villamorelos. Durante las actuaciones realizadas por la tríada investigadora con apoyo de la Guardia Nacional y Guardia Civil sobre la carretera Villamorelos-Guaniqueo, a la altura del kilómetro 37 se detectó un fuerte olor fétido que provenía del fondo de una barranca, por lo que al descender las unidades y llevar a cabo una inspección, el personal ubicó que dicho olor provenía justamente de varios cuerpos. Luego de evaluar el perímetro, personal pericial realizó la inspección, fijación y recolección de indicios, tras el hallazgo de restos humanos de 7 personas, que fueron enviados al servicio médico forense, donde se realizarán los respectivos análisis para determinar su posible identidad y causa de muerte. En el sitio, el personal de la Fiscalía General del Estado y de las diferentes corporaciones continúan con actuaciones y realizan tareas de investigación para esclarecer los hechos. Por otro lado, en Uruapan anoche ocurrió un ataque a balazos en una base de taxis. En el lugar murió un taxista, en tanto que el líder de la organización resultó gravemente herido, fue llevado a un hospital donde posteriormente pereció. La mañana de este jueves, lamentablemente, pereció en un hospital de la ciudad de Uruapan el dirigente de la agrupación Radiotaxi Circuito Plus, quien fue baleado anoche en la base de la organización en la colonia Rubén Jaramillo, al poniente de la ciudad. A consecuencia de la agresión, también un taxista murió en el lugar de los hechos. El ahora occiso fue identificado como Luis Mauricio P., de 55 años de edad, mismo que gravemente lesionado fue trasladado por paramédicos de RAP hasta un sanatorio local, donde no logró sobreponerse y finalmente murió, mientras que un taxista falleció en la escena del crimen. Cabe recordar que horas antes sujetos desconocidos irrumpieron dicha base de taxis ubicada en la avenida Lenin, a unos metros de la tienda Mersa. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar en contra de 2 masculinos para enseguida emprender la huida en un vehículo que ya los esperaba. El atentado fue reportado al servicio de emergencia, lo que movilizó al personal de Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal, cuyos oficiales emprendieron un operativo en busca de los atacantes sin que se reportaran resultados positivos. Personal de la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones sobre el caso, con la finalidad de esclarecerlo. Ya durante esta mañana, un hombre hace momentos sin identificar fue hallado muerto. Su cuerpo ya era carcomido por animales de carroña cerca de la presa El Limón. Un hombre muerto y con huellas de violencia, quien además empezaba a ser devorado por animales carroñeros, fue encontrado a la orilla de la carretera conduce de la carretera Cañada del Herrero hacia Los Sauces en el municipio de Tarímbaro. Autoridades policiales informaron que el hallazgo realizó unas personas durante esta mañana y lo reportó al número de emergencias. El fallecido yacía en una cuneta del desagüe pluvial en las cercanías de la presa Limón. A decir de las fuentes, el finado no está identificado, él tenía entre 30 y 40 años de edad. Era de complexión robusta, piel blanca y cabello corto, únicamente vestía playera verde, ropa interior negra y calcetines negros. En el sitio se presentaron patrulleros locales, quienes al corroborar la situación, delimitaron el perímetro y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales Escena del Crimen se encargaron de las investigaciones respectivas y enviaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Ayer por la tarde en Álvaro Obregón, un elemento de la Policía Municipal fallado ejecutado. Estaba en la cajuela de su propia camioneta. Un policía municipal de Álvaro Obregón fallado ejecutado dentro del portaequipajes de una camioneta, la cual estaba abandonada a la orilla del camino Cincimeo La Mina. Indicaron fuentes allegadas al tema, las cuales agregaron que los homicidas le dejaron a la víctima un mensaje escrito en una cartulina blanca cuyo contenido no fue revelado ya que es materia de investigación. El macabro descubrimiento sucedió a espaldas del balneario El Oasis, ubicado en la región de Álvaro Obregón. La situación fue reportada al número de emergencias, acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino, mismo que respondía al nombre de Daniel F., de 29 años de edad, de elemento activo de seguridad pública del municipio en mención. Se supo que el susodicho yacía en la cajuela de una camioneta Ford Escape de color blanco, con matrícula PSJ069C, la cual era de su propiedad.
Agentes locales acordonaron el área y la unidad de servicios periciales y escena del crimen. Se encargó las averiguaciones respectivas, luego trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Un accidente sobre la carretera Cuicho-Villamadero cobró la vida de un adulto mayor, esto luego de que volcara su unidad. Un adulto mayor murió tras la volcadura del vehículo en el que viajaba sobre la carretera Cuicho-Villamadero. El fatal accidente fue reportado justo a la altura del kilómetro 19+500, donde en una curva quedó sobre su costado izquierdo y parcialmente por fuera de la carpeta asfáltica. Un auto Chevrolet Meriva de color rojo con placas PHN-145C. Paramédicos de la región acudieron para atender la situación y dentro de dicha unidad localizaron signos vitales al señor José Patricio G. Él tenía 81 años de edad, por lo que el personal de tránsito y movilidad acordonó el área. El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado, instancia que encomendó las primeras diligencias a los expertos de la unidad de atención inmediata, cuyos peritos, al concluir con las actuaciones, enviaron el cuerpo a la morgue para los exámenes de rigor. Finalmente, la unidad siniestrada fue asegurada y con apoyo de una grúa remolcada a un corralón oficial, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Otro accidente, pero en Tarímbaro, en la colonia Hacienda del Sol, un microbús se metió literalmente en una casa, no hay heridos, por fortuna. Un microbús se estrelló contra un domicilio ubicado en la colonia Hacienda del Sol, municipio de Tarímbaro. Afortunadamente no hubo lesionados ni fallecidos. El accidente se registró en la esquina de las calles Hacienda de Guayabitos y Hacienda del Sol. Al enterarse de la emergencia, bomberos y paramédicos acudieron al sitio y valoraron la salud de un habitante del inmueble afectado, misma que resultó ilesa y no requirió traslado hospitalario. Trascendió que al parecer el chofer de dicho camión perdió el control del volante, salió del camino y ocurrió el percance. En un primer momento, las fuentes señalaban que abandonó la unidad siniestrada, la cual es de la marca Ford blanca con rosa, modelo 1994 sin placa. Sin embargo, se pudo confirmar que esperó en el sitio de los hechos a las autoridades. Oficiales de tránsito arribaron al lugar del incidente, le hicieron el peritaje correspondiente y aseguraron el transporte, el cual fue retirado por una grúa y llevado a un corralón. En Chiricuila, la Guardia Nacional localizó un plantío con más de 30.000 plantas de marihuana, lo destruyó e incineró. Integrantes de la Guardia Nacional localizaron y destruyeron un sembradío de marihuana en el municipio de Chiricuila. Durante patrullajes de vigilancia y prevención del delito, los elementos se percataron de la existencia de un plantío en las faldas de un cerro ubicado en la localidad de Los Mojos. Al aproximarse, confirmó el hallazgo de cerca de 33.000 plantas, con una altura alrededor de 90 centímetros. Los elementos desplegaron un operativo de seguridad perimetral en el área y buscaron las inmediaciones a los responsables de la siembra sin resultados positivos, por lo que procedieron a su destrucción mediante el método de mano de obra e incineración. Asimismo, se tomaron muestras de las plantas, las cuales fueron puestas a disposición de la agencia, el Ministerio Público de la Federación. Queridos amigos, dentro de una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Ven al Festival Michoacán de Origen, del 28 de abril al 18 de mayo, Centro de Convenciones. Si tú quieres conocer, bienvenido a Michoacán, la gente vuelve a creer, trabajando sin cesar, ya su canto está en el aire, y lo siente mi ciudad. Ancestros nos invitan para poder festejar. Festival Michoacán de Origen. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán, y es de origen Michoacán. Centro de Convenciones, con entrada libre. La magia se hizo presente y el aroma de tu piel. Sabores del ayer, vuelve siempre que tú estás. Los niños se divierten, jugando sin parar. La tradición nos invade. Bienvenido a Michoacán. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán, y es de origen Michoacán. Con los mejores sabores de nuestra tierra. Música, tradición y ambiente familiar. Centro de Convenciones. Ven al Festival Michoacán de Origen. Es gratis. Son los colores de Michoacán, son los sonidos de Michoacán, son los sabores de Michoacán, y es de origen Michoacán. Michoacán, honestidad y trabajo.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana el gobernador Bedoya y el alcalde Alfonso Martínez Alcázar estuvieron juntos en un evento en el decreto de zona protegida del Cerro del Águila. Con la frase "no nos vamos a echar para atrás", el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó la firma del decreto de área natural protegida del Cerro del Águila. El mandatario recalcó que se hará todo para mantener ese pulmón de la ciudad de Morelia, ya que el decreto permitirá que la capital cuente con agua y aire limpio, defendiendo así la vida, el vital líquido, la flora y fauna de la zona. Hoy damos un paso muy importante con el cuidado del medio ambiente al resguardar las áreas naturales del oriente y poniente de la ciudad en 5.500 hectáreas protegidas del Cerro del Águila, las cuales serán monitoreadas las 24 horas mediante un sistema satelital que nos indicará cuándo se pretenda hacer un cambio de uso de suelo, apuntó. Ramírez Bedoya comentó que con estas acciones se trabaja en la biodiversidad de Michoacán, cuidando las áreas naturales y el desarrollo sustentable y humano, evitando el cambio de uso de suelo en zonas forestales. Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente del Estado, mencionó que después de realizar diversas consultas con los ejidatarios y propietarios del bosque, se acordó decretar área natural protegida el Cerro del Águila, acción que permitirá proteger el abasto de agua Morelia y sus zonas aledañas. Hoy, gobierno y sociedad estamos dando un paso muy importante en el cuidado del medio ambiente para Morelia, ya que con estas acciones lograremos que Morelia no sufra de agua, pero sobre todo se mantendrá un cinturón de área verde alrededor de la ciudad en lugar de ampliar las zonas de urbanización. Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, agradeció al gobernador el interés mostrado para cuidar el medio ambiente y en especial el bosque del Cerro del Águila con el decreto, donde junto con los dueños del bosque se trabajará en proyectos y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones con diversos programas de reforestación. Acompañaron al gobernador Gladys Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Cuauhtémoc Ramírez Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Vicente Estrada Torres, presidente del Congreso Estatal de Ecología, Abraham Rosas Olivo, presidente del Comisariado Ejidal de Joyas de la Huerta, Carlos Alberto García, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Michoacán, Jesús Camacho Pérez, delegado de la Comisión Nacional del Agua en el Estado, así como funcionarios estatales, municipales, ejidatarios y propietarios del bosque. El gobierno de Michoacán trabaja activamente para reducir el número de personas desaparecidas, según informó el Secretariado Ejecutivo. Michoacán se encuentra en el lugar 11 a nivel nacional en cuanto a número de personas desaparecidas hasta el corte del día 10 de mayo del 2023, precisó el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. Expuso que de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, Michoacán tiene una cifra histórica de 8.192 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 3.074 ya han sido localizadas. Es así que en el acumulado coloca al Estado por debajo de otras entidades como el Estado de México, Jalisco y Tamaulipas, que suman en total 91.607 casos. Sánchez Coria enfatizó que el gobierno del Estado adopta importantes medidas para hacer frente a estas cifras e informó que se trabaja de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno para localización de personas en Michoacán. Intensificaremos las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. Es importante dar respuesta y certidumbre a las familias. La coordinación y el acompañamiento con las autoridades, con los afectados, debe ser prioridad para obtener alcances positivos. Y de esta manera, reducir las cifras. Entendemos a las familias y nos unimos a su lucha, comentó. El titular del Secretario Ejecutivo dijo además que la participación ciudadana y la oportuna denuncia ante las autoridades ayuda a tener herramientas para realizar una acción inmediata y con la colaboración entre instituciones de seguridad garantizar la atención pronta a esta problemática. Celebra Alfonso Martínez Día de las Madres con más de 1.000 mujeres en Villas del Pedregal. Más de 1.000 mamás de Villas del Pedregal festejaron el Día de las Madres con un festival organizado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para celebrar en grande a las mujeres que viven en este fraccionamiento ubicado al poniente de la ciudad. En un ambiente amenizado con música en vivo y en el que se ofrecieron antojitos y regalos para las mamás, el alcalde Alfonso Martínez fue recibido por mujeres que disfrutaban del evento. En este marco, el presidente municipal compartió que su madre es una mujer que le inculcó valores y es quien siempre ha estado al pendiente de él y de sus hermanos. Señaló que estas conductas son muy características de las mamás, pues ellas ven que la familia esté con bien y en la mayoría de los casos también son un pilar económico.
Alfonso Martínez mencionó que en el caso particular de Villas del Pedregal, el gobierno municipal trabaja muy fuerte para acercar los servicios locales, fortalecer la seguridad y que haya las condiciones óptimas para su desarrollo. Así, el edil moreliano continúa festejando a las mamás con eventos que fortalecen la convivencia y reconocen la importante labor que tienen en la sociedad. Reciben 46 mil michoacanos con discapacidad pensión de por vida, lo informó CEDAVI. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad beneficia a más de 46 mil michoacanos con un apoyo económico que otorga el gobierno de Michoacán y la Federación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas, afromexicanas y o adultas con alguna discapacidad permanente. Esto es posible gracias a que el gobierno de Michoacán y la Federación realizan una inversión conjunta para lograr la universalidad de la pensión, es decir, que todas las personas con discapacidad de 0 a 64 años reciban un apoyo bimestral de 2.950 pesos. En el primer semestre del 2023, la administración estatal ejercerá 58.675.500 pesos, mientras que la Federación habrá aportado 349.212.150 pesos para lograr una suma total de 407.887.650 pesos, con el propósito de mejorar su calidad de vida, reducir la desigualdad social y contribuir a la inclusión plena de las personas con discapacidad. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad es un derecho constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación que beneficia a personas con alguno de los 5 tipos de discapacidad que se consideran en las reglas de operación del programa de la Secretaría de Bienestar Michoacán, los cuales son visual, auditiva, motriz, psicosocial e intelectual. Actualmente, 1.200.000 familias michoacanas reciben uno de los programas del bienestar, lo que equivale a un 85% de los hogares en el estado. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo. Les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 20:30 horas para su noticiero diario. La invitación abierta a que nos acompañen a diversas plataformas de Red 113. Twitter, Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran así como Red 113. Soy Marcos Morales. Les deseo que tengan todos una excelente noche.